en cumplimiento de la ¡Aquí no! Bueno. ¡Aquí no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! Sí, sí. Bueno. Hay hostilidad con cierto sector de la prensa. La verdad es que ayer habíamos podido trabajar, hoy está realmente mucho más complicado. Bueno, hay gente tratando de calmarlos. La verdad es que habíamos pasado una situación, digamos, de relativa, digamos, viabilidad para trabajar en el día de ayer, y hoy realmente se ha vuelto mucho más hostil. Bueno, medios vendidos. Bueno. Y esto que estás viendo es una metáfora perfecta de lo que sigue pasando en Brasil. Por supuesto, si bien ya comenzó la transición, ahí lo veías, la tensión en las calles sigue y lo sufrió en carne propia el equipo de Telenoche. Claro, ¿qué está pasando ahora y por qué? ¿Por qué te pasó algo así? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Diego, Luciana. Primero te diría que esto llama la atención, pero no tanto. Es lamentable y repudiable, por supuesto, que suceda un hecho así con cualquier equipo periodístico, más allá de la situación puntual que nos pudo tocar a nosotros. Pero la verdad es que hemos visto una creciente hostilidad y un creciente escepticismo sobre el trabajo de la prensa, ¿no? Que muchos de estos manifestantes que piden una intervención federal y que se congregaron hoy también en las inmediaciones del Comando Militar del Sudeste, aquí en San Pablo, muchos de ellos tienen una desconfianza tremenda y mucha hostilidad con la prensa. Y esto se manifestó cuando intentábamos hacer esta salida en vivo contando lo que sucedía en este punto. Hay que decir que en el día de hoy mermaron mucho los bloqueos. Eso te quería preguntar. Y bueno, había una concentración, sin embargo, hoy en San Pablo, ¿no? Te quería preguntar justamente eso. Empezó formalmente la transición. Parecía que los canales institucionales están funcionando. ¿La gente sigue en la calle o se está empezando a retirar? Mira, hoy bajaron significativamente la cantidad de bloqueos que se registraron a lo largo y a lo ancho de Brasil. Esto también tiene que ver con un extenso operativo de las distintas policías abocadas al cumplimiento de una orden de la justicia, Lu, que tiene que ver con despejar cualquier forma de bloqueo y cualquier obstrucción a la circulación, algo que incluso el propio Bolsonaro reforzó en el mensaje que dábamos ayer como última noticia en Telenoche. Claramente queda un núcleo más duro, ¿no? Más, hasta te diría, en algunos casos fanatizado, ¿no? Pero por otro lado tenés gente que cuando termina esta secuencia se acercó para pedirnos disculpas, para querer desmarcarse de la situación, que fue realmente muy, pero muy tensa, pero que habla en definitiva, como decía Diego en la presentación, de una metáfora de la tensión y de la intolerancia que hay en ciertos sectores a lo que se está viviendo en términos políticos en Brasil, ¿no? Gracias, Caro. Enseguida volvemos.